Entonces, una primera parte se llama intro o introducción, que suena una parte instrumental donde la percusión está en la zona más suavita. Y una parte de introducción. La segunda parte se llama cuerpo de la canción. Y si una canción con letra habitual, el cantante empieza a cantar una canción escrita. Es decir, esto está escrito, lo que se lo sabe y lo canta. En esa parte la percusión está en sección también débil, ¿vale? Después del cuerpo pasa a una parte que se llama fuerte, que como su propio nombre indica, es un paso desde este cuerpo débil hasta una parte más fuerte, que es la que tiene continuación, que se llama montuno. Entonces tengo introducción, cuerpo, el cantante canta una parte escrita, ¿vale? Fuerte en una parte instrumental, que le da paso, ahora se llama montuno. El montuno va a tener sección fuerte, repito, el bongó. Se canta por esto, por la campana, el conguero toca conga, el tumbadora, y el timbalero toca aquí arriba, ¿vale? Entonces, esa sección de montuno es muy fácil de identificar porque ya el cantante no está cantando una parte escrita. Está cantando un estribillo en coro y el cantante o solero está soleando. El arte de solear es, al igual que el rap, es improvisar sobre cualquier cosa en la que está ocurriendo en el escenario en el que estoy cantando. Yo estoy cantando aquí con vosotros, el coro me hace un estribillo y yo digo, pues me gusta la camisa verde de este, o yo qué sé, rimo con otras cosas continuación, ¿no? Lo que sea. Entonces, el arte del sonido es esa mezcla del sonero cantando con el coro, y esa parte no está escrita. Eso es entonces la parte fuerte de la percusión. Introducción, repito, parte débil. Cuerpo, el cantante, tanto la parte normal y corriente, escrita, parte débil, fuerte, una parte instrumental que me da paso al montuno. El montuno es donde canta coro y un tío improvisando. La siguiente parte lo se llama el mambo. El mambo es cuando suenan habitualmente los instrumentos de viento todos a la vez. Hay dos tipos de mambo. Un mambo normal y corriente se llama mambo, que es todos los vientos, saxofón, trombón y trompeta, tocando una parte escrita, una estrofa, una partitura, perdón. Y otra cosa que se llama mambo improvisado, en la cual escucháis improvisaciones de trombones, dando de fuerte, trompeta y lo que sea. ¿Vale? Os voy a poner una cancioncita ahora y va a sonar en las distintas partes. Introducción, ¿vale? Va a sonar el cuerpo, va a sonar el puente, el montuno, mambo. A continuación del mambo, la paración. Puede haber después una sucesión de montuno mambo, montuno mambo, montuno mambo. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, o lo que sea. Y suele acabar con una parte instrumental cortita que se llama coda. ¿Vale? Os voy a poner la cancióncita a modo de ejemplo. Escuchamos. Esta parte instrumental, no hay nadie cantando que está diciendo a la. Es parte instrumental y es lo que llamamos la intro de la canción. En un momento inesperado de la vida, justo ahí tenemos el cambio al cuerpo, en el cual el cantante canta una parte escrita. Y es el tema de lo que va la canción. Maribel en la soledad. Estamos en la sección débil de percusión, igual que en la intro. Conga, cáscara timbal y bongó. Que me es difícil pensar que todo se acabó tan de repente. Tu silencio me atormenta. ¿Qué será? Que no puedo resistir tanto silencio. Tenemos el puente. ¿Qué es esto de aquí? Esto se está escuchando ahora del puente. Ahora estamos pasando por el puente. Está el bongo
Conga con tumbadora. Está en medio de los dos. Y esto es el montuno. Aquí está improvisando. El improvisando. ¿Hasta cuánto ha de durar mi padecer, mi tormento? Qué soledad, qué silencio, qué malo es no comprender. La percusión aquí está justo arriba. Y se nota como el cambio de sección del principio hasta ahora. Está mucho más arriba, más fuerte, más. Notamos más fuerte. Tenemos que notar más fuerza a la hora de bailar. Evidente, más conga metálico. Exacto. Conga con tumbadora, campana de bongosero en vez del bongo y campana de mambo, el timbalero. Pasamos al mambo. Este es un mambo escrito, no improvisado. Estos son los vientos. Los vientos. Los tan, sofones, tan, en este caso. Tararán, tan, 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 tan. Bueno, y por ahí, pero... Se nota perfectamente que ningún instrumento está haciendo alguna tendencia por arriba que está improvisando, sino... Lo están leyendo los músicos una partitura, está escrito. Para que está improvisando es... El timbalero. Y bueno, se está haciendo improvisación ahí. Volvemos a un montuno. Qué silencio, tu silencio a mí me mata, y tu corazón no. Como dije antes, ha habido un primer mambo y cuando acaba este mambo no acaba la canción. Puede haber otro montuno y otro mambo. Estamos en el segundo montuno. Montuno, ¿cómo lo caracterizamos? El cantante está improvisando sobre un coro y la percusión arriba sigue. Segundo mambo improvisado. Se ve que no está tan estructurado esos vientos, sino que cada uno está haciendo lo que le apetece. Y ahí vemos la conversación entre trompeta y trombón. Contestación, o sea, respuesta y pregunta. El trombón pregunta, la trompeta responde. Trompeta ahora. Na, 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 na. Uno le habla al otro, se están hablando, están conversando. Trombón. Como si estuvieran hablando uno con el otro. Esa es la conversación, la pregunta y respuesta, es lo que significa el mambo. Diálogo. Un diálogo, exactamente. Tenemos los saxofones por abajo, ¿eh? Y la improvisación por arriba, de trompeta y trombones. Esto es una locura, ya esto es una locura, ya que cuando te desatas bailando, ahí, ya. Cuando estás bailando tienes que venir de arriba aquí. Un tercer montuno. Nunca miraste para atrás, dijiste que me quería. Tú me traicionaste, mamá. Qué soledad, qué silencio. El tiempo te lo dirá, que te quise con locura. Y aunque pase mil años más, mi amor por ti perdura. Soledad, qué silencio. Ahora vamos ahí a una coda. El montuno va a pasar la coda. Se va despidiendo. Adelante como un elefante, no hay nadie que me alcance. Pues aquí está la mujer. Y ya la dejas caer. Al suelo no, sino suavemente. Sí, no, al suelo, por favor. Al suelo no, ¿eh? Al suelo no, por favor. Y se acabó la